Hola, ¿cómo están? Andrés, espero que estén bastante bien. Estarán aquí siendo el mapa de Temper Run para Minecraft Pocket Edition. Y bueno, pues antes de todo les quiero comentar que en la descripción del video les dejaré el link de descarga para si lo quieren descargar. La verdad que está súper épico. Al igual que también les dejaré lo que viene siendo el link del foro del creador. No sé si es del creador, señores, porque mucha gente pues se lo descarga de otro lado y pues lo postea. Pero pues si es del foro creador, pues muchísimas gracias. Al igual que también quería enviarles un saludo al creador que pues está, creo que es este. El creador, creo que es High of Fame. No sé si sea el creador porque aquí dice Hi, the map. Pues creo que es él. Si es el creador, un saludo, la verdad, muchísimas gracias por haber creado lo que viene siendo este mapa. Al igual que también, como les digo, les dejaré el foro del creador para si quieren pasar y pues dar las gracias. La verdad que saludar un montón. Y bueno, pues aquí están las cositas, vamos a aparecer allá. Vamos a venirnos para acá y pues aquí vamos a agarrar lo que viene siendo, aquí vamos a encontrar las reglas. Vamos a agarrar las cositas necesarias para jugar. Y bueno, pues antes de todo, necesitamos leer las reglas que dice que no debemos romper bloques, no debemos jugar con mods, no debemos, pues, debemos poner lo que viene siendo el mapa en pacífico. Como pueden ver, ya me puse en pacífico. Spawnear mínimo 10 lobos. La verdad que está súper épico. Ahí dice, ok, creo que, no sé, es que no sé mucho inglés. Pero pues, el caso es que necesitamos agarrar 10 lobos o más. Como les digo, pueden agarrar 12, los que sean. Y pues tienen que usar lo que viene siendo armadura de esta. Tienen que agarrar lo que viene siendo este pequeño kit. Se lo van a poner, señores. ¿Y de qué consiste este mapa? ¿Por qué se llama Temple Run? Porque tenemos que correr en un templo. Al igual que también la aplicación, creo que mucha gente da de conocer que hay un juego que se llama Temple Run, el cual pues tienes que correr en un templo y tal, que te van persiguiendo monstruos o algo así. Y pues de eso se funciona. Como pueden ver, pues por aquí vamos a poner todo esto. Le vamos a pegar. Y lo que va a hacer es que nos van a perseguir. Maldita sea, corre. Corre como nunca. Y como les digo, nos van a ir persiguiendo los lobos. Nosotros tenemos que esquivar todos los obstáculos. Y lo que tenemos que hacer es tratar de no morir, que no nos maten principalmente. Y pues la verdad que está súper épico. Como les digo, yo se los recomiendo bastante este mapa. La verdad que está épico. Y como les digo, pues tiene bastantes cositas este mapa, que pues la verdad es uno de los mejores mapas de Temple Run. Porque sí que he visto una que otra versión así, pero la verdad que este es el más completo. Aparte de que pues tiene un montón de lo que viene siendo niveles. Como pueden ver aquí, ya pasamos un nivel que era una cueva. Ahora vamos a pasar un nivel de desierto. La verdad que está súper épico. Y como les digo, pues el link de descarga estará en la descripción para si lo quieren descargar. La verdad que pues vale bastante la pena. Pues está súper épico para jugar con un amigo. Imagínate jugar con un amigo. La verdad que estaría súper épico jugar con un primo o un amigo. Tú instalas el mapa y pues se conectan en la misma red wifi, como les había explicado. Y pues activan lo que viene siendo el multijugador local. Y pues ya que pues se conectan los dos. Y maldita sea, me mandaron hacia acá. Y ya que se conectan los dos, se pueden lo que viene siendo poner como 20 lobos, 10 para cada quien. Y pues ponen un montón de lobos y pues que los vayan persiguiendo. La verdad que está súper épico. Y bueno, pues vamos a seguir para adelante. Como pueden ver aquí va a haber estos portales, lo que tenemos que hacer es meternos por aquí. Nos van a caer y como pueden ver aquí más lobos. Vamos a golpearlos a estos. Y pues nada, señores, vamos a ver si podemos pasar este nivelillo. corre. Aquí los lobos están muriendo, maldita sea. Ay, es que, maldita sea, no sé por qué. Oye, me están pegando mucho los lobos. Corre. Lo bueno que estamos en Pacífico y ya saben que en Pacífico pues no se nos acaba el hambre y pues nos siguen regenerando la vida. Eso es lo bueno principalmente. Vamos a tirarnos por aquí, perfecto, y pues nos venimos por acá. Como pueden ver, pues se van a encontrar diferentes spawns. Lo que tienen que hacer es pegarle a los lobos para que los sigan persiguiendo, porque pues los primeros que pones pues van desapareciendo en el mapa. Como pueden ver, me subieron por acá. Eso me hará más fácil el recorrido. Y pues nada, señores, hasta aquí lo voy a dejar principalmente para que ustedes puedan acabarse el mapa, porque si no yo puedo seguir y seguir, pues lo voy a acabar. Y principalmente la cuestión es que ustedes se lo pasen, la verdad es que está súper épico. Y bueno, ya saben que el link de descarga en la descripción. Y pues eso sería todo, espero que les haya gustado. Ya saben, apoyar el video con un like, no les cuesta nada y me apoyan muchísimo. Yo me despido, Android, se me cuidan, hasta la próxima. Nos vemos.